Tengo muchas ganas porque la emoción y lo que se siente, pues es espectacular. Primero que nada, felicidades. Muchas felicidades, gracias. Mi compa, felicidades. Si eres paisano. Ayer lo que es en el, ahí en el grito, sí, la piel chinita y eso es otro rollo. Buenos unos días, hermanos, el día de hoy. Despertamos muy temprano en el desfile militar después de ayer, del grito y todo lo que pasó. Y regresamos muy tarde, dormí pocas horas, pero levantamos muy temprano para poder venir y grabar el desfile militar. Bueno, ya vamos yendo para el Zócalo ahorita, a ver qué tal. Veo ahí que hay muchísima gente por ahí. Pero a ver hasta dónde llegamos. No me imagino que la gente llega desde las 5 de la mañana para poder enterar hasta allá y ver el desfile más cerca. Pero a ver qué suerte tenemos el día de hoy. Bueno, vengo solo desde ayer, tengo mi bandera mexicana. Hay que disfrutar esto también como egipcio y mexicano, los dos, porque le dije ayer que ya tengo la nacionalidad mexicana. Es mi primer año festejando esto, tener las dos nacionalidades. Zócalo también después de 2 años ya está abierto. Y bueno, el sol está saliendo, qué rico, porque ayer llovió mucho. Y nos vemos allá en el Zócalo. ¡Vámonos! Bueno, llegamos aquí al Zócalo, pero está cerrado. No pueden pasar porque me imagino que ya hay mucha gente adentro. Como todavía falta mucho, empezamos el día con un buen wing de mango, que es mi favorito, que a mí me gusta mucho aquí en México, y más cuando como barbacoa. Y bueno, falta como 2 horas, ¿o qué? Como 2 horas. No, aquí, la gente. Y tenemos pinball también, porque no comí nada desde ayer, así que vamos a comer esto. A ver, mis niños, ¿cómo están? Ah, ahí, mira. Ahora sí vienen con todo y mira. Y maquillando. Ay, te agarré en un momento. Hola. ¿Qué tal? ¡Échale, compadre! ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los corazones. ¡Y Estamos sufriendo porque los aviones pasan muy rápido y no lo vimos. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bien, bueno, primero muy cansados, pero la alegría y las ganas nos dan fuerzas para estar de pie hoy, para estar vivos después de ayer y poder disfrutar del desfile, ¿verdad? No hemos dormido casi nada. Nos hemos levantado a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana estábamos aquí. Hubo varios problemas. Nos separamos y después no podíamos pasar. Tuvimos que ir hasta el final de la avenida para venir, sí. Pero ya estamos aquí. Tenemos un muy buen lugar y tenemos muchas ganas de ver lo que se avecina hoy. Y además hoy lo vamos a ver más de cerca aún que la última vez que lo vimos. Hoy estamos en primera fila y tengo muchas ganas porque la emoción y lo que se siente, la imponencia que transmiten, pues es espectacular. Está bonito tu vestido. Sí. Ah, sí, muchas gracias. Lo he comprado para la ocasión. Me lo iba a poner ayer, pero ayer nos pusimos las camisetas del canal. Así que hoy vengo de un mexicano. Así es. Ah, eso. Ya maquillaje todo guapo. Ya, ya. ¿Por qué te estás estresado moviéndote mucho? No, lo que pasa es que no he desayunado. Ay, ¿y ahora? Que te agarré aquí en los tacos. Pero nada más dos. Dos. No, dos. Dos. ¿Cuál dos? Y aparte aquí los tacos están bien chiquitos. Dos gorditas. No, están bien chiquitos los tacos aquí, pues no llenan. Tipo una muela, como decimos allá. Entonces, aquí viene un amigo desde Tijuana. Desde la tía, aquí andamos visitando a la gente de la Ciudad de México. Hace como un año que no veníamos, pero ya estamos aquí de regreso. Y en un día muy especial.
Anoche ya la pasamos machina allá en el grito, pero ahorita es el desfile que también yo soy mexicano, pero por primera vez estoy viniendo para acá porque también estamos un poquito lejos. ¿Y cómo te sientes como mexicano el día de hoy, ver los militares? Bien orgulloso, era con el pecho hasta acá, bien orgullosísimo. Aunque todavía no veo bien el desfile, pero ayer lo que es ahí en el grito, sí la piel chinita y eso es otro rollo, es otro sentimiento el que es aquí en la capital, en el Zócalo, con tanta historia. Muy diferente a como lo vives en tu ciudad, allá en Tijuana. Es una ciudad, la verdad no tiene comparación con estar aquí. Mexicana con un militar es muy grande, ajá, muy fuerte, y en Egipto también. De hecho, Egipto es número uno en todos los países árabes de militar, de fuerza armada. Y ahorita también soy mexicano que representando a esta cultura tan grande. Y dos países con tanta cultura, comida, gente, somos 100 millones, los mexicanos 130, se puede decir. 230 millones son mi gente. De personas. ¿Y aquí en México? 130. Egipto 100 millones, 230. Aquí 130 y uno. Ya no. Yo soy el uno. Eso es lo que faltaba. Sí, y como te decía, bueno, como de lo que estamos hablando, en las Fuerzas Armadas es donde más se lleva el patriotismo, el nacionalismo, el orgullo, o sea, el mexicano. Mira, qué emoción. Thank you.
Dile que sí, tiraron una bomba. Una nomás, ¿eh? Una más. Una para la árabe. Para la árabe. Queremos una muestra para ver, que, para ver si... Para que sí funciona o no, si yo lo voy a decir. Más. Que están chidas o no. Nosotros lo armamos ya. Tú eres el que sabes, tú eres el que le sabes. El que sabe. Tú eres el control de calidad. Que tiene... que tiene la experiencia. Yo de una muestra ya sé. ¿Qué estás diciendo? Que la tiene bien larga el arma, a diferencia de los otros. Ah, sí. ¿Cómo te gusta más a ti, como esa larga o la otra? Pues, lo que caiga. Me cansé. Y aquí encontramos una silla de una señora. Ya nos cansamos. Ya está, somos de chavos rucos, la neta. Pues sí, que también tenemos como 3 horas ya aquí parados. Sí, también. Pero mira. Ahorita vamos por los tacos chidos. De tacos de... Te vas a llevar los tacos. Ahora tú me vas a llevar los tacos. De suadero. Buenísimos, que lo probé ayer a las 2 de la mañana. A caminando. La mañana. Del grito y me dio hambre y pasamos y digo... ¿Sabes cómo les lleva el olor? Me caló el olor como a Tommy y Eric. Ay, y me fui. Ah, pues ahorita vamos ahí. Ahorita están buenísimos.
gente, el día de hoy estoy muy feliz de estar ahí. El grito ayer, hoy el desfile militar. La neta, nada más dormí 5 horas, pero estoy muy orgulloso. Es mi primera vez aquí como mexicano, teniendo mi nacionalidad mexicana y compartiendo esto con ustedes. Fue un sueño y se logró. Y compartiendo 2 culturas muy grandes, llenas de muchísimas cosas. Y miran qué belleza, qué orgullo tener todo esto atrás de nosotros. Estoy muy feliz el día de hoy por estar ahí. Y pues nos vemos en otra aventura el otro año. Vamos a grabar esto también otra vez. Y a ver qué pasa el otro año. Yo recogiendo nacionalidades. A ver qué, el otro año cuántos pasaportes voy a tener yo. Te mando mucho amor y paz, mi gente. Te mando muchos besos por todos lados. Y ¡viva México!